Pues hablemos ya del economista Rodrigo Chávez, candidato ganador del balotaje presidencial en Costa Rica, según los resultados preliminares. Su contrincante, el expresidente José María Figueres, ya lo felicitó tras una elección que también estuvo marcada por un alto abstencionismo, más del 40%. Y por supuesto que la pregunta es qué viene para Costa Rica y los desafíos que le esperan a Chávez. Vamos a platicarlo ya con José Luis Arce, director de la firma internacional de análisis económico y político FCS Análisis y Estrategia. José Luis, gracias por la oportunidad. Déjame, te lo pregunto así. Uf, qué alivio que llega un economista cuando sabemos que es un candidato o fue, representó, digamos, este tema del antisistema y aún no sabemos a quién va a sumar a su equipo y con qué apoyo va a tener en el legislativo. Bueno, pues creo, y en primer lugar, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Pues te digo que en realidad aún hay muchas, digamos, nebulosas alrededor, por ejemplo, de la naturaleza de la administración del presidente Chávez. Como bien mencionas, falta aún conocer más acerca de su equipo económico y equipo de gobierno en general. Y el otro tema creo que también es clave, es que uno de los temas que han sido reiteradamente complejos en el caso costarricense en las últimas décadas es la capacidad de los diferentes grupos políticos de alcanzar acuerdos, especialmente en el legislativo, y pues las condiciones de la nueva Asamblea Legislativa y la naturaleza también del discurso del presidente y sobre todo de la necesidad de conformar esos acuerdos aún deja bastantes dudas en relación acerca de cuál puede ser el tono de la administración. Ahora, lo que sí está claro es que las ideas que ha propuesto, o la reacción, si me permites empezar al revés, la reacción de los mercados en estas últimas horas a esta posibilidad de que sea Luis Arce final, perdón, de que sea el ganador Chávez, pues genera cierta expectativa de que es un, digamos, candidato pre-mercado, pro-mercado. ¿Qué dice el sector empresarial, por ejemplo? Pues efectivamente, en general, en términos de la proximidad o de la cercanía con los mercados, con las visiones, por ejemplo, con elementos fundamentales de la política económica costarricense de las últimas décadas, por ejemplo, los temas que tienen que ver con apertura y promoción de inversión extranjera directa, tanto Chávez como el candidato perdedor Figueres habían mostrado una actitud cercana, digamos, a las políticas de las últimas décadas y, por lo tanto, promercado. También creo que ha sido clave en estas últimas semanas de campaña y hoy mismo, ya siendo presidente electo, que el presidente, que Rodrigo Chávez haya afirmado que considera importante, por ejemplo, tratar de mantener vigente el convenio con el Fondo Monetario Internacional, que junto con las reformas fiscales del año 2018 han sido claves, por ejemplo, para la estabilidad macroeconómica del país en medio del shock pandémico y sobre todo para en el proceso de avanzar hacia el principal problema de corto plazo de la economía costarricense, que ha sido unas finanzas públicas muy deficitarias que afortunadamente están en proceso de consolidación. ¿Qué voluntad ves tú en el legislativo para hacer alianzas y cambios justamente en ese apretón que hay que hacerse al cinturón en vista de ese déficit y de ese aumento de la deuda en Costa Rica? Ese es un buen punto. Creo que una de las ventajas con las que va a contar el presidente Chávez a partir del próximo 8 de mayo es que una buena parte del ajuste fiscal ya ha sido realizado. Las reformas que se aprobaron legislativamente en diciembre del 2018 han rendido frutos y el proceso de consolidación fiscal está en marcha. El déficit el año pasado se redujo sustancialmente. La recaudación impositiva después del shock pandémico también se recuperó en forma bastante promisoria. Y en general, las expectativas en relación con el comportamiento de los presupuestos públicos para los próximos 2 años son relativamente favorables. En relación con la posibilidad, por ejemplo, de profundizar ciertas reformas, pues mucho va a depender creo yo, de dos factores. En primero, de la habilidad que tenga el Ejecutivo encabezado por Chávez para poder alcanzar acuerdos sobre temas puntuales que pueden ser muy complejos, por ejemplo, que tenga que ver con aumentos en la carga impositiva o reformas al sistema tributario, que sin duda podrían ser elementos que van a seguir siendo claves en el convenio con el fondo y en general reformas que son necesarias en el caso costarricense. Esos temas son complejos, han sido complejos las últimas administraciones y la conformación del legislativo, un legislativo que es relativamente conservador, en donde la mayoría de los grupos políticos advirtieron durante la campaña que no estaban de acuerdo con reformas que incluyeran la elevación de los impuestos.
podrían generar algún tipo de conflicto en torno a esos temas. Habrá que ver la habilidad del presidente Entonces, y si es posible. Perdón. adelante, no, si es posible. No, y si es posible, por ejemplo, encontrar acuerdos en torno a otros temas, digamos, pro empresariales, por ejemplo, como temas que tengan que ver con competitividad, con mejoras en productividad, que Claro. son también parte de la agenda pendiente de costarricenses. Lo cierto sí es que el voto más fuerte que obtuvo él, pues es de aquellas zonas rurales que en donde la preocupación pues es el aumento de la pobreza y el desempleo, ¿no es así? Pues sí, la campaña de Chávez es una campaña que se nutrió, diría yo, fundamentalmente de la indignación y el descontento de sectores relativamente vulnerables, no solo en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas de menor desarrollo y con condiciones económicas menos favorables. En cierta medida, su discurso respondía justamente a tratar de alimentarse y alimentarse justamente de ese descontento de esos sectores. Ese es un elemento importante, digamos. Su plataforma política de campaña fue en cierta medida bastante populista, y otro de los retos importantes ya siendo gobierno es cómo va a modificar, digamos, ese lenguaje. Si lo va a hacer, lo va a modificar en un lenguaje que le permita encontrar acuerdos, no solo con los partidos políticos que tienen representación legislativa, sino también con otros sectores y grupos de interés importantes, por ejemplo, los empresariales o los sindicales, que sin duda Claro. también son actores políticos con los que hay que, pues, negociar y acordar. Claro, que ese es otro también tema de debate, la personalidad del mandatario o el próximo mandatario, de confirmarse justamente que él es el ganador ya por la autoridad electoral. Bueno, pues este otro lado, el cómo y ya no pasar el pasar de las palabras, mejor dicho, a los hechos. Gracias, muchísimas gracias, José Luis Arce, por esta entrevista. Con mucho gusto, un placer.